Desde este lunes reabrió sus puertas al público la Biblioteca del Estado, sede Agua Azul, tras su cierre en 2003 por problemas estructurales en la torre principal a raíz de un sismo. Las instalaciones cuentan con un acervo de 60.000 volúmenes, 45 equipos de cómputo, área de hemeroteca y próximamente contarán con una sala infantil. Se adaptaron sanitarios e ingreso para adultos mayores y tiene cubículos para trabajo en equipo. El rector general de la Universidad de Guadalajara, Tonatiuh Bravo Padilla, resaltó la importancia de rescatar el uso de la biblioteca pública en su antigua sede, por lo que ahora ya se cuenta con dos áreas de atención para el norte y el sur de la ciudad. Rescatar este recinto que tiene toda una tradición, que representa toda una época y que representa la alternativa de seguir manteniendo vivo este corredor cultural que es el corredor Agua Azul. El director de la Biblioteca Pública del Estado de la Universidad de Guadalajara, Juan Manuel Durán Juárez, señaló que no se requirió presupuesto especial para habilitar la sede Agua Azul y resaltó que parte del acervo son libros nuevos y otros que recibió la biblioteca por parte de donaciones, como la que hizo en forma reciente la académica Ana Leticia Salcedo Rocha. Pues nosotros tenemos ahorita alrededor de unos 60.000 libros para iniciar estas actividades de la Biblioteca del Agua Azul, pero que podría llegar a ser una biblioteca de 100, 120.000 volúmenes que pudiera resolver las necesidades de la zona. Se tiene una amplia colección de enciclopedias, libros de historia y sobre todo obras de literatura universal, explicó Silvia Brown, encargada de la biblioteca en su sede del Agua Azul. Abarcamos toda la clasificación DIU, desde lo que es el área de referencia, lo que son diccionarios, enciclopedias y ya acervo general. Nuestro acervo que está un poquito más completo ahorita al momento es el área de literatura, es el que está un poquito más reforzado hasta este momento. La biblioteca sede Agua Azul tiene un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a viernes. Con imágenes de Rubén Fraire, Señal Informativa, Ignacio Pérez Vega.